Bueno, pues hagas un video, ahí, dígale a... Buenos días, mi gente. Presente la gente. Miren, ondeando. Don Chori, ¿cómo está? Eso es todo. Ya ganas a la vida, pues ya que ahora es año nuevo. Un saludo para toda la gente nueva que nos está viendo. Año nuevo, vida año nueva. Nuevo, y todos que estén mirándonos. Un saludo para Doña Amelia. Chicharrones nuevos también. Que sea cantando Doña Amelia con piña. Que se aviente unas buenas cancioncitas, ¿eh? Sí, que y lo que no se olvide de nosotros acá, por acá. Que nos manden unos saluditos, ¿eh? Manden saludes. Miren, mi gente, mi muchachito vino acá a visitar a Don Chori. Vino a visitar a Don Chori. Vinieron a conocerlo. A conocerlo, a hacer sus chicharrones. ¿Verdad? Sí. Cuando más sus chicharrones truenan. Sus chicharrones truenan. Cuando no tronaba, yo la voy a tronar en vivo. Y acá está mi sobrina Valeria, miren. Valeria. Acá está la suscriptora número uno. Y acá está Valeria, miren. También mira los videos de Don Chori, ¿verdad? A veces. Ahí está, es todo. Ahí está. A veces. Ya. Entonces, ¿cierto? Sí, miren. Mira, va el chicharrón, mire. Miren nomás, chicharrón, miren nomás, chepes. Una chulada. A ver si sale aquí con el sol, porque el sol está pegando aquí, machín. Debe salir. Pues venimos aquí con Don Chori, gente. ¿Qué andamos? Me habló y me dijo, véngase, vamos a tener ruido. Y pues nos vinimos. No, claro. ¿A quién le dan pan que llore, Don Chori? Dígame. Ya, aquí tiene sus nopalitos también, miren. Ahorita vamos a hacer un guiso de nopales. Don Chori siempre se la lleva ocupado cocinando. Sí. Él si no está trabajando su trabajo, él se la lleva aquí en su cocina, miren. Nunca quitamos en la cocina, miren. Miren, con espinas todavía. A ver, Valeria, límpialo. Córrele, métele el cuchillo. A ver, enséñanos. A ver, lo que sepas hacer. Eso. Miren. Mire, Don Chori, ya va a tener compañera, eres. No, ya le metiste mucho. Por encimita, nomás aquí, nomás aquí, eso. Ándale. Dale vuelta. Así mero, el cuchillo un poquito más para arriba, así. Así era. Mira, tú como, tú deténlo ahí. Deténlo. Mira, agárralo de aquí. Agárralo con tu mano. Macízale, mira. Ya echaste malas, así no se hace. Valiendo chichis de gallina. Eso solamente se hace ahí con los duraznillos de Zacatecas. Mira Valeria. Sí, allá, eso sí se pega. Sí, ¿cómo ve, Don Chori? Ya quedamos mal aquí en el video. Estos son de Castilla, estos son diferentes, ¿verdad? La mala puta, Ivón. Sí. Bueno, mi gente, pues la idea es esa. Ustedes no se fijen, ustedes nomás miren que estamos limpiando nopalitos aquí. Ustedes nomás vean y callen. Tienes que practicar para cuando vayas allá. Pues ahí vamos, mi gente. Vamos a seguir aquí con Don Chori. Al rancho de tu papá. Y nos estamos echando una de las chingonotas, miren. Que tu papá José, cuando vayas allá de arriba. Tenemos una de a piso, de esas de a piso. Salud, Don Chori. Salud. Acá me quedan los charrones, te las piso. A ver si ustedes bien, porque. Sí, con la cerveza. Ahí vamos. Aquí estamos con Don Chori, miren, limpiando nopalitos. Para los nuevos suscriptores que no habían mirado cómo se limpiaban los nopales, aquí están, miren. Oye, está chido su mandil, mire. Oh, sí, mire. Don Chori. Es todo. Saludos para toda la gente que nos están viendo, miren aquí, miren. Un tutorial cómo limpiar nopales. Miren, sí, me acuerdo de eso. Y eran cosas cierto, mire, yo aquí, pura cosa seria, ¿verdad? Por lo que no sabían, aquí te enseñamos. Miren. Que sí, cierto. Miren. Que a mí me pasó eso. Miren. Y porque estamos platicando. Sí, nuestra países, gente. Al estilo Zacatecas. Sí, Zacatecas. Y entonces, mire. Miren nomás. Híjole, ¿creen? No, una chulada, oiga. ¿Miren? Todo un profesional, Don Chori. No, o sea que aquí. Cocinero, limpia nopales. No, mamá. Jardinero. Y miren lo que está acá. Miren, aquí estamos, miren, también hacemos chicharrones, miren. ¿Nomás los chicharrones truenan, nada? No, chicharrones no van a tronar, van a ver. Qué nomás, qué chulada. Ya quedan pocos minutos para. Para saborearlos. Para que prueben. Ahí van. Pues ahí va, mi gente. Aquí estamos aquí con. Mira, aquí está. ¿Cómo se llama su nombre? Armando, ¿qué? Ramírez. Ramírez y luego su hija. Valeria Ramírez.
Lo que estamos con el... ¿El muchachito? Con el jovenazo muchachito. Eso es todo. Gracias. Aquí. Bueno, pues ahí va, ahí va. Lo que tenemos a la... La esposa de Don Chori. A la anfitriona, anfitriona del video. A la peladora no para. Ahí está. Ella es la que dirige la orquesta. Es la que dirige el show, ¿verdad? Ella es la de todos. Si no hay mujer en la casa... no sirve la cosa. No es vida. Así es. Sí, mero. Pues yo creo que más ratito nos vamos a... A deleitar unos chicharroncitos de estos. Oh, sí, primo, Dios. Pues ahí va, mi gente, ahí va. Yo ya hacemos una salsita para... Que nomás truenen. Y no sale... Ay. Ahora pues, ahí vamos. Ahí vamos, ahorita. Miren tan sabrosos que están. Ya están poniendo color de hormiga, miren. Esta es la... Aquí está Don Chori. Esta es la clave, miren, esta es la clave. Dejarlos sancochaditos. Aquí hacer chicharrones. Sancochaditos. Esta es la clave, miren. Cuando tenga así. Ese color. Que esté queriendo bombear, se saca para afuera que haya, agarra aire. Y los echan a la manteca más caliente. Para que esponjen bien. Entonces aquí los avienta aquí al aceitito, manteca. Manteca más caliente. Y luego ya los avienta, ya empiezan a hacer burbujas, ¿verdad? Empiezan a aventar bombas. Ahí está. Tiene que tener una. Una temperatura adecuada, exactamente, ¿da? Sí, aquí está como a 200 y acá está como a 300. Ándele. Uh-huh. Entonces ya cuando está la manteca a su puro punto, le avienta un chicharrón y empieza. Empieza a bombear ahí ya, es para testearlo. Ándele. Y van a ver. Que se va a poner bueno, ¿da? Se va a poner buena la cosa. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, si quiere échame otro poquito de manteca ya, por favor, este... ¿Es cierto? Bueno, pues aquí ya se están haciendo bombitas, ¿sí, Don Chori? Ay, a ver. Ahí va, mire, mire. Miren nomás que chulada va a ir, ¿eh? Ay, jole. ¿Cómo ves, Valeria? Ya me ando haciendo agua en la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Me ando haciendo agua en la boca. ¿De ganas? ¿Oh, sí? ¿Te quieres saborear un chicharrón? A ver, hasta le... yummy, como dice Don Chori. A ver. Sí, yummy. ¿No? Bueno, aquí vamos con el primero. ¿Sí? Ya te puedes. ¿Qué? Ese ya está. Ya está. Chulada. Cuidado, Venimos a los chicharrones con Don Chori, mi gente. Mira, amigo zacatecano. Graba, ¿cómo van? Graba, Valeria. A ver, Valeria. A ver. Ándale, no, ay, sí. Nomás los chicharrones truenan. ¿Están ricos, mamá? A ver, dile a Don Chori. Don Chori, sus chicharrones están muy ricos. Gracias. A ver, dile pues. Gracias por esos chicharrones. Mire, qué chulada. Hermana, qué bombotas, Don Chori. Aquí no vas a hacer nada, mire. Mire. Ahí no va a hacer nada. No, pues ahí va una chulada. Ahí van. Hace mucho, Don Chori. Platicaban ahí en el rancho, yo no sé si es cierto, ¿eh? Pero cuando yo estaba acá ya tienen una anécdota en el rancho. Una anécdota. La gente decía que para que se inflaran, que tenía que reírse uno. ¿Cómo ve? Ustedes rían. Hay que reírnos. Eso es lo que no, pues sí, ya nos reímos, ya se van. Sí, platicaban eso en el rancho cuando yo estaba niño allá. Y me acuerdo que decía que... Para puro Valparaíso, Zacatecas, ¿se dan? Me voy a bigotar otra porque... Ay, a ver, Don Chori. A ver si puedo bigotar. A bigote, sí, una. Como dice el zacatecano, una veladora. Como dice Chago Ramos. A bigótesela. Dice, a bigótesela en frene. Ahí está. Yo a ver si puedo, que ahora ando medio... A ver, pásame la mía de ahí, tocadito. Mi muchachito. Gracias. Mire. Me emocioné con mire la más chulada. Mire. No, una hermosura. Hombre, hasta se emociona uno con estos charrones. Entonces, aquí pura cosa buena. Mire, don José, deje que usted va a hacer negocio. Puros charrones de. Nomás a la primera. Agarre los trucos que yo le doy porque esos trucos son muy buenos. Son buenos, sí. Mire la más chulada. Ah, ya, bigótesela. Ey, loco, ese botecito. Agua bendita, mejor alimento. Para es todo. Hasta el centro. ¿Cómo ves, Valeria, Don Chori? Ay, mamá. ¿Está rico el chicharrón, Valeria? Vamos a sacar el chicharrón, ya está.
Cuidado que está caliente. Aquí están listos. Aquí están, y nomás, y nomás. Qué chulada de maquito. ¿Cómo ve, Chepes? No, una chulada, don Chori. Ahora sí le hizo honor a su dicho. Nomás mis chicharrones. Iba a seguir tronando porque hoy ya agarramos la maña. Miren, mi gente, para la gente que no conoce a don Chori, los nuevos suscriptores, él es de Valparaíso, Zacatecas. Él vive en Yerington, Nevada. Aquí ve él y él tiene su canal también de en YouTube. Tiene videos muy buenos de comida, de música, aventuras. Muy bien, muy, muy bueno su canal, muy bonito. Miren, así como está ahí, así está. Ahí está en su canal. Su canal de él se llama Don Chori Jardín y Cocina. Muy buenos videos ahí. Ni mocos son mentiras, ahí está, miren. Nadie va a decir que no es cierto. Miren. ¿Cómo ven, José? Oye, creo que eso de raíz sí sirve, miren. Sí, mi como el que dije yo, miren nomás. No, es que es la reída que nos aventamos y la experiencia. Miren nomás, hijo, el amor. ¿Se juntaron, oiga? Miren, Chepes. A ver. Miren nomás, Chepes. Este está chulo. Ay, mamá mía, cómo te quiere mi papá, dice la viejita. Dice mi abuelita. Ancina es. Miren nomás, ay, jole. Esto es un pujado de más. Qué chulada. Acá está Valeria todavía, acá ya comiendo. Ay, ya está la chicharrón pegada. ¿Está bueno, mija? Si le puedes, si le puedes llegar, mija. Ahora vamos a comer papel. ¿Sí se parece a los del rancho o no? Ajá. ¿Sí? Nomás un poquito más esponjado. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya dio el visto bueno. No se parece, pues. No se parecen, dicen más que están más esponjados. Estos están mejores. Esponjados de más, ¿verdad? Sí. Ey, Valeria, ¿estos chicharrones se parecen a los que hace tu abuelo allá en el rancho o no? No. ¿No? Ok. Aquí salen talludos. ¿Sí? ¿Así le quedan bien también? Uh-huh. Ah, bueno. Ves que eso dice porque no quiere poner en mal al abuelo. Al abuelo. No debe, no debe. Acá mi muchachito es el abuelo de Valeria, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién es mi muchachito? Uh-huh. Pero hay que hablar con la verdad. ¿Estos chicharrones están buenos o no están buenos? Valeria. Están deliciosos. Ay, gracias. Están deliciosos. Miren cómo se puso el chicharrón, miren nomás. Miren, nomás. No, pues una chulada. Un saludo para Saúl. Ah, Saúl, mire, Saúl, aquí estamos. Saúl en Rino. Danilo Yanes, también. Danilo Yanes. Don Chori. Acá en Zacatecano. Acá estamos con Don Chori. Sí, Zacatecano, mire, Don Chuy, hermano Zacatecano. Ay, Don Chuy, mire nomás. Qué chulada de Max Prieto. Mire nomás. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué andamos a hacer? Mire nomás, hijo de la... Acá lo está aventando en esta charolita. No, bueno, gente, pues espero que disfruten de este video de los chicharrones con Don Chori. Nos invitó él, me habló en la mañana, me dijo que iba a haber movimiento, que me viniera. Y nos recibió con esto, con estos chicharroncitos aquí. Muchas gracias, Don Chori. No, pues mire, ay, joder, mire cómo va, mire, hasta puedes quite, mire. Ahí está. Hijo, Liana. No te traes tenis, hija, la chiquita. Eso es todo. Bueno. ¿Qué, Chepes? Bueno. Mire. Bueno, mi gente, pues nos despedimos de este video. Suscríbanse al canal de Chepe Rams y al de Don Chori. Don Chori, Jardín y Cocina. Muy buenos videos. Saludos para toda la gente. Ahorita vamos. Ajá. Todavía queda uno, aquí vamos a seguir grabando. Minutos para que se despidan de nosotros. Ahí pues, mi gente, ahí estamos. El último casito, ya queda el último golpe, miren nomás. El último agarrón, ¿eh, Don Chori? El último agarrón nomás, miren, pues, quite. Miren, acá es donde estaban todos, ya acabó. Ahora van acá, miren. Acá están en el casito. Ay, qué chulada. Dile que sí. Pero qué chulada me pintó. ¿Eh, Chepe? Sí. No, Don Chori, una chulada. Esto sí es bueno. ¿Ire este? ¿Ire? ¿Ire? Miren nomás. Eso sí. Miren. Ay, mamá mía. ¿Cómo te quiere mi papá? ¿Verdad? Como digo, un camarada, Ancina es, Ancina mero. Miren nomás, Chepes. Ay, Chepes.
¡Ole! Miren nomás. Ahí está, miren, es lo que puedo hacer yo por ustedes. Ahí está. Pero si alguien puede hacer mejor que yo, si alguien que puede hacer mejor que el chicharrón, yo le doy el pase y lo respeto al que pueda hacer mejor chicharrón que este chicharrón. Que diga, me retiro. Mi respeto es a esa persona que pueda hacer mejor. Que no diga nada, porque se van a decir, no, ya se va a retirar usted. No, no, una chulada aquí. Yo quisiera que alguien nos haga mejores, está bien. Para que y diga para darle la mano, dígale. Mi respeto es a esa persona que nos haga mejor. Pero va a estar difícil. Porque este chicharrón no es fácil. No, fácil se va. No es fácil. Ay, juez, madre. Mira nomás, qué tal. No, una chulada. Entonces, yo... Chicharrones al estilo Don Chori. Así mero. Muy bien. Se acabó lo que se vendía. Mira nomás, qué chulada el chicharrón. Muy bien. Chicharrón pando, como dice el dicho. Chicharrón pando. Estos sí son chicharrones reales, ¿verdad? ¿Eh? Este es chicharrón real. Original, al estilo... Original y orgánico. Y orgánico. Ya. Yeah. Orgánico también, porque miren nomás. ¡Ay, juega! Es más, hoy te van a ver a mí para que no digan. Miren. No, porque no digan. ¿Cómo se miran? Una chulada. Yo pienso que este chicharrón, si lo hacen mejor que yo, mi respeto para esa persona. Para el chicharronero que los haga mejor. Yo no soy el mejor del mundo, pero hago lo mejor que pueda hacer. No, y tampoco está. No más la voy a recargar que yo soy el mejor. ¿Sí? Pero sí les digo que el que haga el mejor chicharrón. Uno de los mejores también, ¿verdad? Mi respeto para esa persona. Ahora pues, mi gente. Entonces, miren, aquí está para que vean. Miren nomás. Qué chulada. Ahí está. Muy bien. Así bueno, sea. Mi gente, nos despedimos de este video. Ahí está, miren nomás, hijo, ¿verdad? Adiós. Una chulada.